Mina Ray. Nací el mismo día en el que el mundo se hundió. Los que sobrevivieron tuvieron que buscarse una nueva vida bajo tierra. Arriba solo había cenizas, frío y muerte. La gente creyó que duraría para siempre, pero sin nosotros ahí arriba, la vida volvió lentamente. Tenía 6 años la primera vez que vi el sol. Mamá y papá se quedaron sobrecogidos por lo que vieron. El mundo que conocían se había ido para siempre. Pero yo no. Jamás había visto nada tan perfecto. No fuimos los únicos supervivientes, y a paso lento pero seguro, nuestra pequeña comunidad fue creciendo. No siempre fue fácil, pero por un tiempo hubo paz y levantamos Prosperity. Un nuevo hogar, una nueva vida, otra normalidad. Pero como todo en este mundo, era demasiado bueno para durar. Los salteadores vinieron del este, liderados por un par de gemelas. Dijeron que habían oído hablar de nuestro paraíso. Dijeron que lo querían para ellos. No pudimos hacer nada. Nos lo quitaron todo. Nuestra comida, nuestros hogares, a nuestra gente. Cuando necesitábamos un milagro, oímos el nombre de Thomas Rush. Su capitán y él habían recorrido la costa oeste ayudando a gente a reconstruir, y ahora iban en tren hacia el condado de Home. Mamá me envió a por ellos a lograr que nos ayudaran a recuperar nuestro hogar. Era la última esperanza. La salvación. Pero todo salió espantosamente mal. ¿Capitán, estás vivo? ¡Dios mío! ¡Vienen hacia aquí! ¡Arriba, capitán! ¡Venga, arriba! ¡Los putos salteadores nos van a matar! ¡Arriba, Capi, arriba! Dios, Barnes. Como sigas gritando, se nos van a echar encima. ¡Ras, estás vivo! ¡Ayúdame! No, no hay tiempo. Hay que irse. Barnes, no dejaremos al capitán atrás. Se acercan rápido. No podemos separarnos. ¿Entendido? Capitán. Es el momento. Hay que armarse, buscar a los nuestros y encontrar la forma de salir de aquí. Es más fácil decirlo que hacerlo. Paso a paso, Barnes. Guíanos, te seguiremos. Madre mía. Creía que no lo contaba. Tenemos que encontrar el vagón del arsenal, armarnos y salvar a quien podamos. Por aquí, Barnes. No te alejes del capitán. Deberíamos darlos por perdidos y huir. Todo irá bien. Queda más gente por salvar.
Todas vuestras pertenencias son nuestras. Mi hermana y yo vamos a por vosotros. Dios mío, se acerca una tormenta. Vamos a estar en un lío si nos alcanza. Tenemos que seguir adelante. Separes, Barnes. Sigue con el capitán, no te pasa nada. Aguantad, aún no hemos acabado. No os separéis, seguid mirando. Debería haber cosas útiles en estos restos. Presta atención. A ver si puedes montar algo útil con ese material. Cualquier momento. Debemos encontrar el vagón del arsenal y conseguir mejores armas. No seas imprudente. Tenemos que irnos. ¿Sois dos, Crea Problemas? ¿Crea qué? No te entiendo. ¡Ayuda! ¡Por favor! ¡Estoy herida! ¿Sois Crea Problemas, joder? No sé de qué estás hablando. Gracias, capitán. Los salteadores salieron de la... Responded de una puta vez. Le daremos lo que quiera. Crea Problemas de mierda. A los salteadores. Nunca debería... ¡No me jodas! ¡Enemigos avistados! ¡Te voy a romper los putos dientes! ¡No quiero estar aquí! Capitán, estás vivo. Van a caer. Antes los encontremos mejor. Creo que deberíamos largarnos de aquí. Tranquilidad, hay que seguir. Tiene que haber más.
vivo, dirígete al río. Si sigues el río, llegarás al condado de Hope. Carmina está viva. Ya la habéis oído. Vamos al río. Capitán, Barnes, todos conmigo. Tenemos que salir de aquí. Retroceded todos. ¡Retirada! No podéis estar por hacernos lo más divertido. Retirarnos. ¡Cuidado! ¡Barnes! De momento no apretéis el gatillo. Vamos a ver qué quiere. ¡Feliz puta Navidad a todos! Papá Noel acaba de traer un tren lleno de regalos. ¿Qué tenemos por aquí? Liebres. Voy a preguntaros una cosa, liebres. ¿Qué coño creíais que iba a pasar? Mira que montaros en una mole gigante de hierro. Humo negro, nada más. ¿Creíais que no lo veríamos? ¿Qué queréis, Barnes? Queremos saber si resolvéis problemas o los creáis. ¿Qué? Nuestro padre siempre decía que la gente resuelve problemas o bien los crea. El mundo ya tiene demasiados problemas. Buscamos a gente que resuelva problemas. Los nuestros. Si tú resuelves problemas, nosotros te protegeremos.
Comida, ropa, armas. Lo que necesites. Hasta seguro médico. Pero si creas problemas, pues... Papá nos enseñó qué hacer con esa gente. Son otro problema que resolver. Nuestro viejo resolvía la hostia de problemas. Sí. Puta madre. Así que, liebres. ¿Vosotros resolvéis problemas o los creáis? Los resolvemos. Hemos resuelto problemas en todo el país. Podemos daros agua potable, construir refugios, cualquier cosa que necesitéis. Barnes, calla. ¿Podéis construirlo? Bueno. Yo no. Pero Ra sí. Pues tú vas a ser nuestro resuelve problemas oficial. Que te jodan. Vale. ¿Has acabado? Vale. Probemos de nuevo. ¿Nos ayuda a resolver nuestros problemas, señor Rush? Vale. ¡Sálvate! Del tren, eres el capitán de seguridad. Soy Carmina. Dios mío, te vi caer al agua y pude sacarte antes de que te ahogaras. Que yo sepa, somos los únicos que escapamos. Vamos. Bien. Hay que ir con cuidado. Las gemelas se largaron con Rush, pero muchos salteadores se quedaron. Vale, hay que volver al condado de Hope. Mi madre, ella sabrá qué hacer. En marcha. Amigo. Venga, solo tenemos que seguir el río para llegar al condado de Hope. No puedo creer lo que ha pasado. Habrán visto venir el tren. Tendría que haberlo sabido. Esas putas gemelas, Mickey y Lou. La primera vez que las vi fue cuando vinieron a nuestra casa. Dijeron que ahora era suyo. Y que podíamos marcharnos voluntariamente o que la quemarían con nosotros dentro. Mi padre intentó luchar. Así que nos lo arrebataron. Y luego la casa. Mi madre y yo no tuvimos más remedio que empezar de cero solas. Hubo muchas víctimas. Pero mi madre reunió a los supervivientes y construimos un lugar donde estar a salvo. Todo el que viene a Prosperity ayuda a que mejore.
Allí hay un túnel que lleva al condado de Hope. Los salteadores nos bloquean la entrada. Vamos a necesitar potencia de fuego. Pongámonos en marcha. Atravesé esa vieja mina cuando me fui para buscar ayuda. Hay un banco de trabajo dentro. Puedes usarlo para construir un arma. Rush tenía que ser la pieza final para poder contraatacar por fin. Pero ahora estamos peor de lo que estábamos antes. Lo siento por los tuyos. Te prometo que buscaré el modo de que se haga justicia. Ahí está el banco de trabajo del que te hablé. Rush dijo que eras mañoso. Vamos a construir algo.
Yo juraría que he oído algo. ¿Qué ha sido eso? Puedes usar estos bancos para improvisar armas y reponer munición. Échale un vistazo a las armas que podemos crear. Estupendo. Eso tiene que bastar para crear un arma. A esos salteadores les espera una buena. Ahora sí que podemos atacar el puente. Ha faltado muy poco.
moriré. Aún no. ¡Comer su propia cara! Thank you.
víctima! ¡A mierda! Vámonos a casa. Venga, ya casi estamos. Ahí está. Ojalá mamá esté bien.
Carmina. Oh, gracias a Dios. Me tenías preocupada. Mamá. Niños, adentro. Ahora voy yo. ¿Qué ocurre? Venía un tren lleno de gente a ayudarnos. Pero... los salteadores, las gemelas, cogieron a Rush. Todos los demás murieron. Oh, Dios mío. Fue terrible. Oh, lo siento. Lo siento mucho. No tenía que haberme ido, mamá. Yo... oh, cariño. ¿Qué vamos a hacer ahora? No, no lo sé. No lo sé. Nadie va a venir a ayudarnos. Estamos solas. ¡No hay nadie más! Shh. Vamos dentro. Así me cuentas todo. Gracias por traérmela. Muy bien, vale. Sabes manejar un arma. Y tú te desenvuelves mejor que nadie. ¿Y? Así que... deprimirnos no servirá de nada. A ver, Rush iba a ayudarnos a construir algo seguro. Ahora es cosa nuestra. Hay gente valiente desperdigada. Solo hay que encontrarla. Hay que demostrar a todos que podemos con los salteadores. Mamá, no será fácil. Lo sé. Es la única opción. Pase lo que pase, me alegro de que Carmina regresase. Capi, ¿tienes un momento? Estoy dejando la piel en esto, pero merece la pena. Hay mucho por hacer. Debemos apañárnoslas para dejar Prosperity en condiciones. Los que no vivieron la caída no pueden entenderlo. No hay viento ni tormentas. Un buen día para cazar si no te pillan los salteadores. La verdad es que no esperaba que Carmina volviese, y menos con ayuda.
Pase lo que pase, me alegro de que Carmina regresase. Hola, señor. Me uniría a esos enmascarados sin pensarlo. Son demasiado crueles. Hola, socio. Hola, socio. Cuesta conservar la moral después de ver cómo ese tren y sus esperanzas acabaron estampados contra las rocas. Vaya. No conseguimos la ayuda que necesitábamos de fuera del valle. Kim ha arriesgado la vida de su hija para nada. La verdad es que no esperaba que Carmina volviese, y menos con ayuda. Cuanto más gente traigamos, menos habrá por ahí. La tía Kim dice que no podemos salir de los muros, pero que si lo hacemos y vemos a un salteador, huyamos. Y si el salteador nos atrapa, que gritemos y nos revolvamos. No sé, yo los he visto desde lo alto del muro y siempre están pasándoselo pipa. Me estoy dejando la piel en esto, pero merece la pena. Me gustaría hablar de algo. Así que esto es el hogar. Mamá tiene razón. Las dos podemos trabajar juntas para reconstruir este sitio. Cuando necesites que te eche una mano, llámame. Lucharé a tu lado, Capi. No te importa que te llame Capi, ¿no? Capitán de seguridad suena, no sé, o un poco formal. Mira, sé que las has pasado canutas. Si quieres refrescarte un poco y cambiarte de ropa antes de empezar, tengo algo por ahí. Creo que deberías hablar con mamá. Te contará todo lo que podemos hacer por Prosperity. Pase lo que pase, me alegro de que Carmina regresase. Cualquier material que encontremos nos vendrá bien. No es bonito, pero lo importante es nuestra seguridad. Ajá.
Hola. ¿Qué hay? Tengo que contarte algunas cosas. Me llamo Kim. Digamos que soy la que manda aquí. Sé que has pasado por mucho, capitán, pero la verdad es que toda ayuda que consigamos es poca y de momento solo te tenemos a ti. Creíamos que la gente que venía en vuestro tren iba a marcar la diferencia. Que íbamos a colaborar entre todos para prosperar y construir algo. Que íbamos a devolverles el golpe a las gemelas. Pero todo quedó en agua de borrajas. Ahora depende de nosotros. Queda mucho trabajo por delante. Déjame enseñarte cómo funcionan las cosas aquí. Ir de caza me parecía una lástima. Esto es Prosperity. Si queremos tener alguna oportunidad contra los salteadores, lo primero que hay que hacer es poner este sitio en funcionamiento. Prosperity posee varias instalaciones para ir creciendo. En esos lugares podrás crear armas y vehículos, cultivar plantas para mejorar la salud y otras tantas actividades. Pero ahora daría lo que fuera por volver. Esto es el condado de Hope. Si queremos exprimir al máximo nuestras instalaciones, necesitamos mejorarlas con etanol. Tu mapa muestra los puestos en los que los salteadores guardan el etanol que nos han robado. Asegúralos para conseguir lo que necesitamos. Y aquí podrás encontrar especialistas. Gente cuya experiencia aumentará nuestras probabilidades contra las gemelas. Tráelos a casa para que Prosperity y tú seáis más fuertes. Pero nada de esto será posible sin Thomas Rush. Él ya ha creado asentamientos en el pasado, y sin sus conocimientos no podremos llevar Prosperity al siguiente nivel. Últimamente las gemelas envían a muchos prisioneros a su mina de carbón. Yo empezaría por ahí. Eso es todo. Rescatamos a Rush, encontramos a gente que lleve las instalaciones y les traemos etanol para maximizar nuestra producción. Si nos ayudas, haremos todo lo posible para ayudarte a ti. Me parecía una lata. Esos son hola. Pensamientos muy profundos. Eres el capitán del tren, ¿no? Hay muchísimo trabajo que hacer y muchas formas de hacerlo. Si necesitas recordar las opciones, echa un vistazo al tablón que hay en el patio. Me alegra que vinierais. Le he visto llegar con Carmina. To walk that lonesome valley back.
eres el capitán del tren, ¿no? Sé lo que os ha pasado. Lamento tu pérdida, capitán. Al menos has acabado en el mejor lugar que hay en Hope. Créeme, he visto el resto del condado. Yo soy Roger, el piloto privado de Prosperity. En serio, si necesitas volver volando a Prosperity, cuenta conmigo. Es lo menos que puedo hacer por ti, colega. Y si quieres un pequeño incentivo, yo te lo doy. Antes asaltaba fortalezas de los salteadores por todo el país y me agenciaba cosas cojonudas. Pero desde que aparecieron esas calis de gemelas, perdón por la expresión, es imposible conseguir suficiente etanol para volar fuera del condado de Hope. ¿Sabes qué? Si me traes el combustible que necesito, iremos a por los salteadores juntos. No será fácil, pero créeme, el riesgo merece la pena. Tráeme el etanol y entenderás de lo que hablo. Los adultos juegan con armas y coches y a mí no me dejan. Mamá dice que es peligroso y que nadie tendría que jugar con esas cosas. Presta atención a los exploradores. Siempre saben lo que se cuece en el condado de Hope. Ya sea un puesto, un escondite de preparacionista o un nuevo aliado, ellos actualizarán tu mapa con la ubicación de algo que valga la pena investigar.